Ya se verá. Mira, lo que no puede ser es quererlo todo. ¡Hagamos un pacto! Maite para ti y Leonor para mí. Bueno, bueno, bueno. Me han dicho que estáis buscando una empresa de mudanza. Si queréis, yo os puedo dar el teléfono de la que nos lo hizo a nosotros, que es espectacular. Pues sí, ya te la pediré. Vale, perfecto. ¿Dónde está? ¿El qué? ¿El móvil? ¿El móvil estaba aquí encima? Cariño. ¿Dónde está el móvil? Devuélvamelo ahora mismo, si no llamo a la policía, ¿eh? Andrés, para, pero si lo tengo yo. ¿Pero qué te pasa? Lo siento. Lo siento, es que estoy esperando una llamada muy importante. Lo siento. Se ha suspendido la fiesta. Ya. Vaya, bueno. No, no te preocupes. Ya encontraré algo con lo que entretenerme. Perdona, ¿te importa que me sienta aquí? Es que está todo ocupado. Claro, no hay ningún problema. Ciudad me parece cada vez más aburrida. ¿A ti no? Yo nunca me aburro. Bueno. Qué suerte tengo entonces de haberte encontrado, ¿no? Puede. Pues tenía una fiesta, pero se ha suspendido. ¿Se te ocurre algo que podamos hacer para entretenernos? ¿Va a pedir algo de beber o la cuenta? Quédese con el cambio. ¿Nos vamos? Hola. ¿Qué haces? Hacía falta limpiar y he decidido hacerlo hoy. Ya lo veo. Trae, anda, que te ayudo. Que no, mejor no. ¿Seguro? Sí. Cuidado, que ahí me ayudas muy bien, ¿eh? ¡No hace falta que me ayudes! Estate quieta, que te vas a cortar. ¡Ey! Que te estés quieta, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Que es Morse! ¡Que se va a vivir con su hermana! ¡A Navarra! ¿Y eso es tan grave? Mujer, me habías asustado. Eso no es tan grave. Pues sí, sí es grave. Pablo, tú no lo entiendes. Yo nunca voy a poder quedarme embarazada. Y como es aquí, me había hecho ilusiones. Pensaba que podría vivir el embarazo de cerca y... Y ahora va a estar a 1000 kilómetros. Bueno, ven aquí, anda. Mira... No te preocupes, ¿vale? Además, eso es lo mejor para el bebé, para Monsi y para nosotros. Pues para mí no. ¿Por qué no? Si además te voy a llevar a verla cada vez que quieras. Sí, de verdad. Te lo prometo. ¿Me ayudas a recoger todo esto? Que mira cómo está. Con una condición. Que luego nos vamos a cenar. Vale. ¿Vale? ¡Ay, qué desastre! Vamos. Pase. ¿Vives aquí? No me imaginaba un sitio así, la verdad. ¿Algún problema? No. Me llamo Soraya, ¿y tú? ¿Y eso qué importa? De algún modo tendré que llamarte, ¿no? Seguro que se te ocurre algo.
¿Ponemos algo de música? No tengo música. Yo creo que tengo un CD en el bolso. Para lo que vamos a hacer, yo no necesito nada de eso. Solo intentaba darle un poco de romanticismo a la velada. ¿Cuánto? Para ti, 500 euros. Ser una mujer interesante. Lo es. ¿Cómo se llama? ¿O tampoco me lo vas a decir? Su nombre no importa. Me basta con que te pongas el pañuelo. Por peticiones así cobro 100 euros más. Desnúdate. ¿Dónde quieres que te lleve a cenar? ¿Al puerto deportivo? Eso está hecho. Vámonos, va. ¿Sí? No, Monse no está. ¿De parte de quién? Es su hermana. ¿Qué pasa? No, claro, no está en el hotel porque habrá cogido ya el tren. ¿Cómo que qué tren? ¿El de Pamplona? ¿Qué pasa? Es que me dijo que se iba a vivir contigo una temporada, que le habías hablado anoche. No, sí, igual lo he entendido mal, claro. Yo le digo que te llame. Hasta luego. ¿Qué te ha dicho? Que Monse nos ha mentido, que no se va con su hermana a vivir a Navarra. ¿Y entonces dónde está Monse? Pues no lo sé. Se ha ido sin decir nada.